Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Aquí estamos reunidos una vez más en el nombre de Cristo, en esta hermosa iglesia que el Señor nos tiene. Amén. Perseverando día a día. Amén, amén. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que van a estar conectados. Esperemos que el Señor pueda guiar este servicio en todo tiempo. Pedirle al Señor que guíe en todo tiempo este servicio. Tengo una pequeña información para todos ustedes. A partir de hoy en adelante, toda la alabanza que vamos a hacer en este lugar tiene que ser a capela, porque hemos recibido demasiados comentarios, demasiados complaints acerca de los derechos del autor y todas esas cosas. Así que de ahora en adelante, la iglesia, los hermanos que están aquí en la iglesia, van a tener que usar sus voces para alabar a Cristo. Amén. Lo vamos a hacer al modo antiguo, ¿cierto? Como lo hacía la antigua iglesia de nuestra zona, de nuestros países, de donde venimos nosotros. Yo me recuerdo de iglesias allá que eran evangélicas, y el hermano, cuando ellos alababan al Señor, se escuchaba en toda la zona. Aquí nosotros ahora tenemos las voces para alabar a Dios, y son coritos que enaltecen el nombre de Cristo. Eso es lo más importante, que son coritos que hablan de la gloria de nuestro Dios, nuestro Salvador Todopoderoso. Así que vamos a orar en este tiempo. Vamos a pedirle a Dios que tome el control completo de este servicio. Nuestro pastor viene en camino, ya va a llegar ya. Así que, Padre, le damos gracias en este tiempo. Pedimos, Padre amado, su presencia en este lugar, que usted se mueva con poder, Señor. Señor, que este tiempo, Padre amado, que vamos a estar acá, Señor, sea un tiempo especial de adoración, de exaltación a su nombre, Padre. Tome usted control, Señor, completo, Señor, de todo lo que vamos a hacer acá, Señor. Que sea usted, Señor, moviendo con poder, Padre amado. Le damos gloria, honra y poder, Señor, porque este servicio no se ha detenido, Señor. Porque ¡aleluya! Este servicio sigue para adelante, Padre amado. Porque este servicio, Señor, seguimos predicando la palabra del Señor en este ¡aleluya! Lugar, Padre. A pesar, Señor, de las obstrucciones, a pesar de las cosas que puedan pasar, Señor, nosotros estamos aquí para engrandecer el reino de Cristo. ¡Aleluya! Le damos gracias, Señor. Pido, Padre amado, por cada hermano que viene en camino, por todos los que estamos acá, Señor, los cubrimos con los ángeles de Cristo en este lugar, Padre amado. Sea usted, Señor, derramando la sangre de Cristo en este lugar, Padre. Bendiga, Señor, este servicio, Señor. Bendiga nuestros corazones, nuestras almas, Señor. Que le adoremos, Señor. Que le glorifiquemos, Señor, con nuestro ser completo, Padre amado. Porque tuya es la gloria, suyo es el honor, Padre amado. Para usted siempre sea la gloria. En el nombre de Jesús pedimos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Así es. Gloria, gloria, la primera gloria. Alabanza se llama "Cuán gloriosa será la mañana". ¿Amén? Amén. Y es una mañana gloriosa. Amén. Amén. Este es un día glorioso en el cual nosotros venimos a alabar a Cristo. Estamos en la presencia del Señor en este tiempo. La palabra de Dios no miente, hermanos. Dice la palabra: donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy acá. Amén. Y aquí hay más de tres personas. Aleluya. Hay más de diez. Alabado sea el Señor. Amén. Y es por eso que la alabamos. Amén. Que sea en espíritu y en verdad la alabanza. Amén, para amén, Cristo. Amén. Amén. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas llevaremos las niñas al Señor. No habrá necesidad de la luna resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de Gloria para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luna resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su clamor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de Gloria
para siempre serás consolado. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luna resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su clamor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, el obrero también de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luna resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luna resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el consolador. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Le alabamos, Padre, en este tiempo, Señor. Aleluya. Nos gozamos, Señor, en su presencia en este tiempo, Padre. Aleluya. Sabemos, Padre, que usted es un Dios de amor, un Dios fiel. Amén. Un Dios que adora a su pueblo. Bendito, aleluya, sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Tiene que salir de ahí hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Como decía antes, nosotros estamos haciendo esto a capela porque hemos recibido demasiados problemas por las instituciones, por los derechos de las canciones y todas esas cosas. Así que por eso que estamos haciendo este servicio a capela. Y hermano, yo le digo que cuando usted alaba a Dios, usted se libera. Cuando usted alaba a Dios, cuando usted da grito de júbilo a Dios, el Señor le libera de las batallas. Aleluya, gloria al Señor. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas hermosas, amén. Alábalo. Amén, gloria a Dios. Bueno, amén. Cuando el pueblo alaba a Dios, viene la sanidad, viene la libertad, viene todo lo que el Señor quiere bendecir a su pueblo. El Señor habita en la alabanza de su pueblo, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Una vez más. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación,
luces. Y en esta creo que yo era ciego, 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 y ahora veo. Una cosa yo sé, y en esta creo que yo era ciego, 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 y ahora veo. El peor de los ciegos es solo aquel que teniendo la vista no quiera ver. El peor de los ciegos es solo aquel que teniendo la vista no quiera ver. Una cosa yo sé, y en esta creo, que yo era ciego, 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 y ahora veo. Una cosa hice, y en esta creo, que yo era ciego, 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 y ahora veo. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver. El hombre Galilea va pasando ya. 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 Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. El hombre de Galilea va pasando ya. 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 Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque. Déjalo que te toque y recibe la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Alabado sea el Señor Jesús. Alábalo. Deja que el Espíritu Santo te toque en este día. Alábalo. Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti. Alábalo. Porque hay victoria en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Hay victoria, iglesia, en la sangre de Cristo. ¿Cuántos creen esa palabra? ¡Amén! ¡Levántate, iglesia! ¡Gloria a Dios! ¡Que hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en la sangre de Jesús! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Hay victoria en la sangre de Jesús! No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, en la sangre de Jesús, porque hay victoria, en la sangre de Jesús. Hay victoria, en la sangre de Jesús. Hay victoria, en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas. Jesús, porque hay victoria,
victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, en la sangre de Jesús. Hay victoria, en la sangre de Jesús. Señor, te alabamos. Alaba al Señor, alaba al Señor. Te alabo. Alaba a Cristo, iglesia. Mi alma te alaba. Este tiempo es entre usted y el Señor. Gloria, este tiempo es tuyo. Gloria, pertenece a ti para alabar a Cristo. Aleluya. Para levantar tus manos, para alzar tu voz, para glorificar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Bendita el Espíritu Santo a este lugar. Bendítalo. Tú eres bienvenido, Espíritu de Dios. Toma el control de esta alabanza. Espíritu de Dios, entra en este lugar y muévete, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Hermano, si el enemigo pensaba que nos iba a callar, no nos va a callar, hermano. No nos va a callar. Le vamos a alabar. Y si hoy día no tenemos lugar para alabar y mañana no lo tenemos, lo vamos a seguir alabando en nuestros hogares. Aleluya. Alábalo, que aquí no hay cantante. Aquí hay alabadores de Cristo. Aleluya. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Señor. Aleluya, dale palabra. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Como mi esposa recién decía, hermanos, si usted no alaba, las piedras van a alabar por usted. Si usted no predica, las piedras van a predicar por usted. Aleluya. Dios usó hasta a un burro para hablar acerca de la salvación de Cristo. No espere que un burro le reemplace a usted, hermano, para hablar de Cristo. ¡Aleluya!
Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. El Señor, cuando usted le llamó con un propósito a esta iglesia. Amén. Amén. Esta alabanza habla de eso. Que muchas veces el Señor te llamó, pero tú no sabes por qué te llamó. Pero yo estoy aquí para decirte por qué te llamó. Amén. Dios quiere usar tu vida para su reino. Amén. Dios quiere usarte a ti para que tú vayas a las naciones a predicar el Evangelio. Amén. De Cristo. Amén. Dios te está usando a ti para traer salvación a tu Amén. Madre, a tu padre, a tu hijo, a tu tío, a tu abuelo, al vecino, a tu enemigo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de predicar el Evangelio de Cristo, hermanos. Ya Aleluya. No nos quedemos más dormidos. Tenemos que ser la iglesia que se levanta en el nombre de Jesús y sale a trabajar a las calles. Es la iglesia que viene a ayudar al huérfano, al inmigrante, al necesitado. Esa es la iglesia de Cristo. Amén. Es el propósito de la iglesia de Cristo. Aleluya. La iglesia de Cristo es la iglesia de la prosperidad. Aleluya. Pastores sentados en Mercedes-Benz. Gente viviendo en mansiones sabiendo que en África están muriendo de hambre. Sabiendo que aquí están comiendo tierra los niños porque no tienen pan para comer. La iglesia de Cristo es la que tiene que servir al necesitado siempre. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque tú estás, Señor, conmigo todo el día. En ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo. Es más hermosa que
vivo todo el día. En ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, me sacaste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Dice así. Por tanto nunca callaré. Nadie lo va a hacer callar, hermano. A ti cantaré. Que cualquier cosa, dígale, porque fuera de ti, dígale, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. ¡Aleluya! Bendiga gloria a Dios, su nombre. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Te bendecimos en este día, Padre Santo. Presencia más hermosa, Señor. Bendicamos su nombre en este tiempo, Padre. ¡Aleluya! Gloria y la alabanza son solo para usted en este lugar, ¡aleluya! Padre. Bendito. ¡Aleluya! Todo lo que expresamos en nuestro corazón, todo lo que expresa nuestra alma es solo para Rey de Reyes y Señor aleluya, de Señores. Aleluya. Para nuestro Dios, para nuestro Salvador. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchas veces nosotros anduvimos en el mundo caminando, buscando la alegría que el mundo entregaba. Había un gozo como extraño allí. Pero hay un gozo que solamente Dios le puede dar a usted. ¡Aleluya! No hay ningún gozo mayor que ese. Amén. El gozo del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Acuérdense, aleluya, hermano. ¡Aleluya! La semana pasada el pastor estuvo hablando sobre el gozo. ¿Se acuerdan? El Señor gloria estuvo hablando Señor del gozo. La importancia de que uno mismo tiene que buscar el gozo del Señor. ¿Ah? Uno mismo tiene que desear este gozo del Señor. ¿Ah? Depende de nosotros. Aleluya.
gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Y me dio del gozo del que yo quería. Y me dio del gozo del que yo quería. Y me dio del gozo del que yo quería. Y me dio del gozo del que yo quería. Fue gota de vida la que yo encontré cuando vine a Cristo por primera vez. Fuente de vida la que yo encontré cuando vine a Cristo por primera vez. Y yo no lo cambio, mi hermano, por nada. Él salvó mi vida y cambió mi alma. Y yo no lo cambio, mi hermano, por nada. Él salvó mi vida y cambió mi alma. Y Él me dio del gozo del que yo quería. Y me dio del gozo del que yo quería. Y Él me dio del gozo del que yo quería. Y me dio del gozo del que yo quería. ¡Aleluya! Fuente de vida la que yo encontré cuando vine a Cristo por primera vez. Fuente de vida la que yo encontré cuando vine a Cristo por primera vez. Y yo no lo cambio, mi hermano, por nada. Él salvó mi vida y cambió mi alma. Y yo no lo cambio, mi hermano, por nada. Él salvó mi vida y cambió mi alma. Y Él me dio del gozo el que yo quería. Y me dio del gozo el que yo quería. Y Él me dio del gozo el que yo quería. Y me dio del gozo el que yo quería. Fuente de vida la que yo encontré cuando vine a Cristo por primera vez. Fuente de vida la que yo encontré cuando vine a Cristo por primera vez. Y yo no lo cambio, mi hermano, por nada. Él salvó mi vida y cambió mi alma. Y yo no lo cambio, mi hermano, por nada. Él salvó mi vida y cambió mi alma. Y Él me dio del gozo el que yo quería. Él me dio del gozo el que yo quería. Y me dio del gozo el que yo quería. Y me dio del gozo el que yo quería. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer. Su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor. En Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor. En Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor. En Él puedo yo confiar. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayudará a triunfar,
Aleluya. Aleluya. Confía en Él. Aleluya. Confía en Gloria Él. Gloria a Cristo. Confía Bendito en sea él. El nombre de Jesús. Aleluya. Confía en Él. Cuando decimos que confiamos en Cristo es que la fe nuestra está puesta en su persona. Es cuando la fe nuestra está puesta, los ojos puestos en Cristo, hermanos. Aleluya. Es lo que hoy en día la iglesia tiene que entender eso. Tiene que levantarse y poner los ojos en Cristo. Amén, amén. Ya termine de estar sentado en esa silla hipnotizado, como que no está escuchando nada, como que no le entra nada, como que la palabra no está llegando. Termine con ese show. Termine con ese show. Predica. Es hora de abrir los oídos y aceptar la palabra de Cristo para crecer en este hermoso evangelio. Aleluya, gloria al Señor. Predicaré. Aleluya, gloria al Señor. Predicaré. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quién Amén. Vive? ¿Quién vive? Amén. ¿Quién vive? Amén. Aleluya. Cristo que vive y nos dejó el consolador, como dice este Juan 15. Él dice que si llevamos los mandamientos de Él, Él nos deja el consolador que está con nosotros. Y ese es el Espíritu de Dios que está aquí en esta casa, que Amén. Merece toda la alabanza, la gloria y la honra de este lugar. Aleluya. Aleluya. Damos gracias, Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo de adoración. Amén. Damos la gracia, la gloria, la honra al Cristo de todo Amén. Poder, a nuestro Dios Todopoderoso, para Él sea la gloria, la honra. Y esta alabanza, Señor, sea siempre para usted, Señor. No somos cantantes, pero somos adoradores que adoramos a Cristo en espíritu y en verdad. No somos cantantes que cobramos por ir a adorar a Cristo en un recinto. Somos solamente adoradores que alabamos a Dios en espíritu y en verdad y con amor a Dios, con amor a Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí dejo a mi hermano y mi pastor principal, el pastor Antonio Mencer. Dios les bendiga, hermanos. Oh, aleluya. Oh. Chambahur na mania chon. Oh. Aleluya. Aleluya. Solamente tú eres digno, Señor. Solamente tú eres digno, Dios Padre. Solamente tú eres digno, Señor Jesús. Solamente tú eres digno, Espíritu Santo, de toda gloria, de toda alabanza, oh, de toda adoración, oh, caso si chamba urna manía sola, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, aleluya, alábale, alábale, gloria, 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 gloria al Señor, aleluya. Yo necesito una máscara, necesito una máscara, aleluya, y necesito al hermano Alan, hermano Alan, oh, aleluya, una máscara, hermano Alan, ven, hermano Alan, que ya toca tu versículo, aleluya, oh. Los jóvenes hoy día
están con sus versículos. Van a participar en el servicio. ¿Dónde está el micrófono para él? Y el versículo de él iba a estar en, dentro de la, del mensaje, pero ya se tiene que decir ahora mismo. Entonces, hermano, comparte con la iglesia tu versículo. ¡Aleluya! ¡El poder en Cristo! ¡Levanta la mano y elogio! ¡Levanta la mano! ¡Levántala, pueblo! ¡Levántala en el nombre de Jesús! ¡Hay poder en Cristo! ¡El pueblo de Dios no puede estar callado! ¡El pueblo de Dios no puede estar callado! ¡Levanta la mano y alaba a Jehová! Bueno, hermanos, Dios los bendiga a todos. El Señor les bendiga a todos y que siga la alabanza. No pare, no pare la alabanza. No puede estar el pueblo de Dios callado. ¡El pueblo de Dios no puede estar callado! ¡Aleluya! Mi versículo se me olvidó ahorita, pero Andrew me lo va a leer para explicarlo. Ahí disculpe. Pero gloria a Cristo. Gloria a Cristo, gloria al Señor. Anderson, léeme el versículo, por favor. Sí, Isaías 26. Gloria al Cristo, gloria al Señor. Dios los bendiga a todos, hermano. Andrew me va a leer el versículo para dar la explicación correctamente. Isaías 26:3, y lo pueden acompañar, por favor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, hermanos, ¿cuántos aquí hemos estado a veces en tribulación? ¿Cuántas veces hemos estado aquí en el desierto? Y que a veces sentimos que no hay esperanza, pero realmente Dios nos dijo a nosotros que no nos preocupemos, que iba a haber tribulación, iba a haber desierto espiritual, pero realmente es para nosotros llegar a un nivel más alto en la prueba. En el desierto es donde Dios se glorifica, y no lo digo sabiéndolo, sino porque estoy pasando también por el momento, y aunque a veces sienta que no puedo realmente, y digo yo, Dios, gracias por la tribulación, gracias por la prueba, y hay que tener un espíritu agradecido, porque hay que confiar en Cristo en la gloria. Realmente no lo digo como lo estoy diciendo porque ya lo sé todo, sino porque lo estoy pasando, y realmente hay que confiar en el Señor. Y siempre le pido a Cristo, deme la fuerza para seguir, deme la confianza, Padre amado, porque para creer que usted es fiel y que va a cumplir su promesa. ¡Gloria sea el Señor! ¡Aleluya! Miren, hermano, yo andaba en el carro, y hay gente hoy en día que está preocupada. Estamos preocupados porque puede desencadenar una guerra nuclear. Son muchas cosas, pero lo que leyó el hermano Alan, tenemos que fijarnos de ese versículo, agarrarnos de ello. No se pongan a mirar las noticias día y noche. Si tú te quieres mantener al tanto de lo que está pasando, lee un poco de noticias, tal vez una o dos veces al día, pero no estés ahí como agarrado, hipnotizado con eso, hermano. No lo hagan. Uno hace su parte. Uno hace su oración, hace su ayuno, como el Señor le guíe para hacer. Si el Señor te guía para hacer algunas donaciones, para ayudar en diferentes maneras, y ya que uno haya hecho su parte, eso tiene que quedar en las manos del Señor. Amén. Y Él te dará completa paz. Amén. Yo me puedo acostar en la noche a dormir, aunque estamos en un hilo. Yo puedo venir a la iglesia. Hoy día vamos a tratar de planificar cómo avanzar el reino de Dios por medio de esta iglesia. Entonces, estoy haciendo eso con fe. Con fe de que Dios, amén, está escuchando nuestras oraciones.
está escuchando nuestro ayuno. Aleluya. Entonces recuerden ese versículo. Yo no lo voy a decir de nuevo, porque Él lo leyó. Esa es su parte hoy día. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Antes de despachar a los niños, Gabriela, ¿quieres cantar? ¿Sí o no? Ok. Pase lo que pase, podemos estar contentos porque Jesucristo nos ama. Amén. Me ha pasado más de una vez que la gente viene donde mí y me dicen, ¿por qué tú estás tan contento? Puede ser un lunes por la mañana en el trabajo. Amén. Y ellos están, estoy cansado, pero yo tengo una sonrisa, tengo risa, lo que sea. Yo les digo que Jesucristo me ama. Yo no necesito otra razón por la cual estar contento. Y pase lo que pase, hermanos, Jesús nos ama. Amén. Recuerden eso y no se entreguen a la ansiedad.
Yo quisiera ahora que la reverenda Mary viniera a orar por los niños. Hermano Josiah va a venir más tarde a leer su versículo. Te vamos a llamar cuando te toca. Okay. Gloria al Señor. Tenemos que activar a la gente. Ok. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo a tu presencia, Señor, a darte las gracias por estos tesoros que tú has mandado a esta iglesia, Señor. Que todo lo que hagamos te agrade, amén. Y todas las cosas que estos niños hagan, Señor, sea también de tu agrado, Señor. Que seas tú, Señor, y no yo, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer todas las cosas necesarias para que estos niños crezcan, Señor, en tu camino, Señor. Que todo el mundo los conozca, Señor, y sean, vean el Cristo en ellos, Señor. Y Señor Jesús, yo te alabo y te doy gracias por esta oportunidad. En tu nombre divino lo clamo, Jesús de Nazaret. Amén, amén y aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Ahora necesito al hermano Anderson. Aleluya. Hermano Anderson. Gloria a Jehová. A leer su versículo. Y va a ser para más tarde, pero se necesita ahora. Hola, hola. Les voy a leer Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí en estos versículos, hermanos, nosotros podemos relacionarlo con lo mismo con el que leyó mi hermano Alan, que dice que por más que nosotros estemos en un problema o estemos a través de una situación que sea difícil para nosotros, nosotros no tenemos que afanarnos con eso ni tenemos que perder nuestro camino solo por eso, sino que antes tenemos que entregarle a Dios en oración y en petición y en gracia para que y entonces Él nos va a dar paz en nuestros corazones y nos va a guardar y Él nos va a sacar de esa situación. Amén, así es. Aleluya, gloria al Señor. Antes de entrar a la prédica, vamos entonces a orar. Amén. Los que pueden que se paren. Padre Santo, Padre Bueno, Kasushi Shambahur Ramaniha Shonda, estamos delante de tu trono en esta tarde, Señor. Estamos aquí para pedirte, Señor, que salgamos de aquí mejor de como entramos, Señor. Oh, Gasushi Shambahur Namaniha Shonda, que haya un cambio, Señor. Cambio para mejoría en cada uno de nosotros. Cada persona que participa en el servicio, Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Bendícenos, Señor. Quita de nosotros toda preocupación, Señor. Todo obstáculo, estorbo, impedimento a este servicio, Señor. Bloquea todo eso, Padre. Oh, aleluya. Oh, Kasushi Shambahur Ramaniha Shonda. Oh, Kasushi Shambahur Ramaniha Shonda. Bloquealo todo, Padre. Kasushi Shambahur Ramaniha Shonda. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Bendícenos a enfocarnos, Padre, en ti. Oh, Kasushi Shambahur Ramaniha Shonda. Cúbrenos, Señor. Cúbrenos, Padre, a nosotros y a todos nuestros seres queridos y a todos nuestros descendientes en espíritu, alma y cuerpo con la sangre de Jesucristo. ¡Oh, aleluya! Ahora y siempre, Padre. Cúbrenos, Padre. Kasushi Shambahur Ramaniha Shonda. Cúbrenos, Padre.
aleluya, 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 cúbrenos, Señor. Oh, aleluya, cúbrenos, Señor. Guárdanos, Señor. Pon un muro de fuego alrededor de nosotros de protección, Señor. Oh, para que solamente suframos, Señor, lo que sea necesario para avanzar tu reino. Para que no suframos nada innecesario, Señor. Oh, aleluya. Protégenos, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Señor, por esas aleluyas. Confirmando, Señor, tu bendición sobre este servicio. Confirmando, Señor, tu protección sobre nosotros, Señor. Y ahora, Padre Santo, nosotros levantamos el ayuno de la iglesia, Señor. Oh, aleluya. Levantamos lo que, por lo que estamos ayunando, Señor. Como iglesia, 4 días a la semana en este momento, Señor. Tú sabes, Señor, que te estamos clamando. Algunos están clamando todos los días, Señor, con ayuno. Pero, Señor, al menos 4 días hemos estado clamándote. Los martes, los miércoles, Señor. Los viernes y los sábados, Señor. Oh, aleluya. Clamándote, Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Padre Santo. Padre Santo. Victoria y paz en Ucrania, Señor. Lo más luego posible, de la mejor forma posible, Señor. Victoria y paz, Señor. Oh, Kashushishambahurramaniashonda. Que tú preserves ese país, Señor. Democrática, Señor. Libre, Señor. Que tú pares los muertos, Señor. Oh, aleluya. Que tú pares la destrucción, Señor. Tú lo puedes hacer, Padre. De la mejor manera, Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Estamos ayunando también por los demás países amenazados, Señor. Tú sabes que Israel está rodeado de enemigos. Algunos de esos enemigos ni siquiera reconoce ese país como un país verdadero, Señor. Cubre a Israel ahora y siempre con la sangre de Jesucristo, Señor. Oh, aleluya. Padre Santo, porque sabemos que donde está la sangre de Jesucristo, nada malo puede quedarse, Señor. Oh, Kashushishambahurramaniashonda. Oh, Kashushishambahurramaniashonda. También cubra a Taiwán, Señor. Otro país que no es reconocido por muchos países, Señor. Que está bajo amenaza de China, Señor. Nosotros te clamamos por Taiwán, Señor. Kashushishambahurramaniashonda. Cubra ese país, Señor. Oh, aleluya. Porque, Señor, nosotros no nos vamos a preocupar, Señor. Lo que nos preocupa, en vez de preocuparnos, lo vamos a llevar a ti en oración, Señor. Aleluya, aleluya, para que tú nos puedas dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, como leyó el hermano Anderson, Señor. Oh, aleluya. Kashushishambahurramania shonda. Oh, aleluya. Kashushishambahurramania shonda. Padre Santo, cubre también, Señor. Cubre, Señor, con la sangre de Jesucristo para que sea protegido, Señor. Protegido de todo mal y peligro, Señor. A Corea del Sur, Señor. Y a Japón, Señor. Que han sido y están bajo amenaza de Corea del Norte, Señor. Nosotros nos paramos la brecha, Señor. También, Señor, por Estados Unidos, Señor. Estamos bajo amenaza, aunque la gente no lo cree, Señor. Estamos bajo amenaza, Señor. Alaska está bien cerca, Señor, de Rusia. Tenemos frontera con Rusia, Señor. Estamos bien cerca de Corea del Norte, Señor. Por favor, cúbrenos con la sangre de Jesucristo, Señor. Oh, Kashushishambahurramania shonda. Protégenos, Señor. Aleluya. Kashushishambahurramania shonda. Protégenos, Padre. Y la otra parte de nuestro ayuno, Señor, haz el aborto ilegal en este país, Señor. Si tú quitaste la esclavitud, Señor, por medio de los clamores de tu pueblo, Señor. Si tú quitaste la esclavitud, Señor, de los afroamericanos, Señor.
que duró más de 300 años, Señor. Tú puedes quitar el aborto, Señor. Nada más ha durado 50 años, Señor. ¡Oh, aleluya! Caso si chambajurra manía sonda. Caso si chambajurra manía sonda. Tú no puedes protegernos como tú quieres, Señor. Si nosotros seguimos en el pecado, Señor. Nosotros nos arrepentimos por los pecados de este país en este momento, Señor. ¡Oh, aleluya! Nos paramos en la brecha, Señor. Y nosotros decimos, Señor, no a todo lo malo en este país, Señor. Y sobre todo al infanticidio, Señor. Porque eso es lo que es el aborto, Señor. Infanticidio. Y la sangre de los bebés corre por las calles de este país, Señor. Y Padre Santo, te pedimos que eso pare, Señor. Y te decimos, Señor, que tenga misericordia adicional de nosotros, Señor. Que no estamos de acuerdo con esto, Padre. Amén. Padre Santo, también, Señor. Te clamamos por ese local, Señor. Te clamamos por un local en Dover, Señor. Donde podemos tener acceso 24 horas del día, 7 días a la semana, Señor. Oh, Kashushi Shambahurna Mania Shonda. Oh, Kashushi Shambahurna Mania Shonda. Oh, Kashushi Shambahurna Mania Shonda. Abre puertas que nadie puede cerrar, Señor. Aleluya. Kashushi Shambahurna Mania Shonda. Viva, babu, babu, babu. Oh, aleluya. Padre Santo, aleluya. Nosotros te damos gracias, Señor. También por resolver las situaciones personales, Señor, que se han mencionado en los textos, Señor, y se han incluido en los ayunos, Señor. La situación de Marta y Alexander Hernández, Señor. La situación de Charlie, Señor. La situación de Henry, Señor. La situación de Mayra y Einstein, Señor. Oh, Kashushi Shambahurna Mania Shonda. 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 La situación de Janice, Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Y cualquier otra persona que se me ha escapado de la mente, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Nos vamos de aquí, Señor, dejando nuestras cargas, Señor, en el pie de la cruz del Calvario, Señor. Nos vamos de aquí libre. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Libre, Señor. Oh, aleluya. Le damos gracias, Padre. Oh, Kashushi Shambahurna Mania Shonda. Padre Santo, Padre bueno. Aunque no es parte, Señor. Aunque no es parte del ayuno, Señor, pero es parte de nuestro clamor regular, Señor. Cubre esa canasta de oraciones, Señor. Y cubre los matrimonios en nuestra iglesia, Señor. Y los otros matrimonios, Señor, que conocemos. Donde una persona está sirviendo y la otra persona no está sirviendo al Señor Jesús. O donde hay problemas entre la pareja, Señor. No permita que el demonio meta la cola, Señor. Solamente tú tienes nuestra solución y la solución de cada pareja, Señor. Oh, aleluya. Te damos gracias, Padre. Te clamamos también, Señor. Cubre a nuestros países de origen, Señor. Y cubre en especial, Señor, a los países donde hay persecución, Señor. Como Cuba, Señor. Oh, aleluya. Como Afganistán, Señor. Irak, Siria, Señor. Caso si chambajurna manía sonda. Caso si chambajurna manía sonda. Caso si chambajurna manía sonda. Abu viva, babu, babu, babu. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Caso si chambajurna manía sonda. Y Padre Santo, Padre bueno. También cubra a nuestros enemigos, Señor. Reemplaza los gobiernos con gobiernos mejores, Señor. Y cúbreles a ellos también, Señor. Porque tú dices que oremos por nuestros enemigos, Señor. Y yo no le deseo mal a nadie, Señor. Yo quiero que haya despertamiento en Rusia, Señor. Sé que siga el despertamiento en China, Señor. ¡Oh, aleluya!
que haya despertamiento en Corea del Norte, Señor. Oh, aleluya. Y que en esos países, en todo el mundo, Señor, desde ahora hasta el rato, Señor, que haya, que se salve la cantidad mayor posible de almas, Señor. Oh, casusichan bajurna manía sonda. Oh, casusichan bajurna manía sonda. Oh, casusichan bajurna manía sonda. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y aleluya. 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 ¿Hay alguien que necesita oración antes de que empecemos la prédica? ¿Estamos todos bien? O si hay alguien que necesita oración, que alce la mano. ¿Nos sentimos más livianos? ¿Nos sentimos mejor? Ok. Hermano, aleluya. Tengo que cantar la canción ahora. Tengo que cantar la canción. Cuando ustedes se sientan agobiados, cuando se sienten que ya no puede más, cuando se sienten cargados, recuerden esta canción y dile al Señor: Padre, cambia mi corazón para que este sea mi corazón. Yo quiero perseverar. Yo quiero perseverar. Aunque me rodean pruebas a todo lado, yo quiero perseverar. Yo quiero perseverar. Yo quiero perseverar. Y esta es la razón por la cual con Jesucristo mi Salvador, yo quiero perseverar. Ahora para el Espíritu Santo. Yo quiero perseverar. Yo quiero perseverar con Jesucristo. Ese es el lugar, hermano. Ese es el lugar donde tenemos que vivir. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Pues hoy día, Padre Santo, yo te pido que tú bendiga esta prédica, que tú bendiga el resto de este servicio, Señor. Que recibamos todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Oh, aleluya.
que todos estén contentos de haber estado en la iglesia, Señor. Sobre todo tú, Padre, el Señor Jesús y el Espíritu Santo. ¡Oh, aleluya! En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Entonces, hermanos, hoy es un día especial. Todos los días son especiales con Cristo. Cada día estamos más cerca del cielo. Amén. Cada día estamos más cerca. Mis días mejores están por delante, hermanos. No están atrás. ¡Oh, aleluya! Porque yo estoy un día más cerca de Cristo. ¡Aleluya! Pero hoy día va a ser un día muy especial porque vamos a tener la Santa Cena. ¡Aleluya! Y eso es algo muy especial. Y yo les digo, yo grabé esto en la casa el jueves. Y yo me gocé de esa Santa Cena en mi casa con mi esposa y mi mamá. Yo creo que fue la vez que yo más he gozado la Santa Cena. Y entonces yo siento que tengo algo para transmitirles a ustedes en esta celebración de la Santa Cena. Que no creo que más nunca yo he podido transmitir. Gloria al Señor. Para los que quieren coger la clase de bautismo, esta es la segunda parte de la clase de bautismo acerca de la Santa Cena o comunión. Vamos a hacer los pasos para prepararnos para la comunión o Santa Cena. Y el servicio tal vez va a ser más corto hoy porque tenemos otra cosa más planificado. Como yo dije, somos un ejército. Amén. Somos un ejército. Amén. Y tenemos que organizarnos. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Organizarnos para la conquista de la tierra prometida que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y esa tierra, principalmente, hermano, puede incluir lo material, pero lo más importante de esa tierra son las almas. Son las almas. Gloria al Señor. Yo no sé dónde está, yo no lo voy a buscar en este momento, pero ¿qué decía Pablo, el Espíritu Santo, por medio de Pablo? Él decía algo como que ustedes, los que habían sido hechos discípulos de Cristo debajo de él, ustedes son mi corona. Amén. Entonces, cuando nosotros pensamos en qué premio el Señor nos va a dar, te digo, parte de mi premio lo tuve hoy. Amén. Mi esposa viniendo acá a bajar. Bueno, yo quiero decirlo de la forma que no nadie se vaya a ofender, pero a trabajar duro. Trabajar duro, echando sal ante servicio. Vinieron ellas, Reverenda Juana, a chequear si esta iglesia estaba seguro para que la gente viniera hoy. Porque tú sabes que a veces los norteamericanos, sí, está bien. Y hay un montón de hielo y nieve y uno que no está acostumbrado a eso, ¿verdad? No, para ellos puede ser que estén bien, pero para nosotros no está bien. Amén. Yo quiero que la gente sea bendecida cuando vengan a la iglesia. Yo no quiero que se caigan y que se rompan un hueso. Entonces, vinieron ellas dos. Mi esposa trabajando en el ministerio. Destiny parada, cantando. Mi mamá aquí para enseñar a los niños. Gabriela cantando. Esos son premios. Esos son premios. Yo no necesito una cuenta bancaria grande para ser premiado por el Señor. Yo puedo tener mi carro que tiene una hendidura aquí y una hendidura allá. Una partecita oxidada. Yo no necesito eso, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, entonces, la Santa Cena. Vamos a comenzar a prepararnos. Porque ustedes saben, yo me comienzo a alabar al Señor y ya no va a ser un servicio corto. Primer paso. Tiene que creer en el Señor Jesucristo. Alguien que participa en esta ceremonia y lo hace como una forma ritual, no vale. Amén. Entonces Juan 14, 6, ¿qué dice? El Señor dice, y ya lo hemos dicho muchas veces, entonces no voy a decir que vayan ahí ni nada. Yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Tú no puedes ir por Buda, por Mahoma, por buenas obras, por lo que fuera. Tiene que ser por medio de Jesucristo. O sea, que ni siquiera es que se te ocurre coger esa comunión, esos elementos, la sangre y el pan, sin creer en Jesucristo. Porque eso es algo como una tontera. Romanos 19. Siempre lo decimos. ¿Cómo nos conectamos con Dios? Por medio de Jesucristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. O sea que tenemos que hacer esa confesión de fe, esa oración de salvación. Y eso lo vamos a hacer. Amén. Ahorita. Eso es punto uno. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Dos. Y este es el punto más largo hoy día, porque es el punto más difícil para muchas personas. Examinarnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Amén. Vamos a ir a 1 de Corintios 11. 1 de Corintios 11, 27. Cuando lo tienen, que digan amén. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, o sea que tú no estás cogiéndolo en serio, lo coges de relajo, o no entiendes lo que estás haciendo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Uno tiene que coger esto en serio. Y si hay algo que está mal con uno, hay que arrepentirse. Y aquí dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. En vez de recibir la bendición de tener una intimidad especial con Cristo, va a recibir castigo. Por lo cual hay muchos enfermos. Gente que va a la iglesia, lo coge de relajo. Y vamos a hablar, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Yo no estoy aquí para hablar en contra de la Iglesia Católica. Pero todos nosotros sabemos que hay gente en la Iglesia Católica que van a comulgar todos los domingos y lo hacen de relajo. Al igual que hay personas que lo hacen de corazón. Yo tengo un co-trabajador mío que va a la Iglesia Católica todos los días. Y ese hombre, yo sé que yo lo voy a ver en el cielo. Amén. Porque él está haciendo esto de corazón. Él tiene esos piecitos que tenemos en nuestro carro por su propio lado. Amén. Porque los evangélicos que critican a los católicos, yo digo, ¿dónde ha estado la iglesia evangélica con esto del aborto? Los que más han apoyado el movimiento antiaborto en muchos casos no han sido los evangélicos, sino los católicos. Amén. Se puso callado aquí, pero hay que decir la verdad, porque la verdad te hará libre, ¿verdad, dominicanos? Juan 8:32. Dios, patria y libertad. Aleluya. Entonces, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué quiere decir? Gente hasta ha muerto. Sus cuerpos, porque la Biblia habla de que cuando uno se muere, el cuerpo duerme. El alma y el espíritu va con el Señor. Ausente del cuerpo, presente al Señor, como dice 2 Corintios 5. Pero el cuerpo está dormido. Quiere decir que hay personas no cogiendo en serio la Santa Cena, ¿verdad?
y hasta eso causa que se muera esa gente, ¿verdad? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Tengo un familiar que luchó con el alcoholismo toda su vida. Y al final se enfermó tanto del corazón que tuvo que dejar el cigarro y tuvo que dejar el alcohol. Y ¿sabe qué? Cuando ya estaba como mejorando su salud, el Señor se lo llevó. Y yo creo que eso fue porque tal vez iba a caer de nuevo en la bebida, ¿verdad? Porque ya que uno se ve que está bien, pues cree que puede volver a lo mismo. Y sabemos que la Biblia dice, vamos a mirar esto, que los borrachos, los que practican emborracharse, no es que una vez tú te emborrachaste, ¿verdad? Hiciste un error, pero si tú estás en eso todo el tiempo, no vas a ir al cielo. Punto. Gloria al Señor. Entonces, es muy importante arrepentirnos de nuestros pecados antes de participar en la Santa Cena. Examinarnos. Preguntarle al Señor, Señor, ¿qué está mal en mí? ¿Qué necesito yo? ¿De qué yo necesito arrepentirme? ¿Amén? Ahora, necesito a la hermana Kayani, que va a leer su versículo. ¿Amén? Y tú no necesitas la máscara porque yo me voy a poner la máscara. ¿Amén? Decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Primera de Juan 1, 8 al 10. Amén. Todos podemos, eso nos enseña, todos podemos mejorarnos en alguna área de nuestra vida. A veces no es tus acciones, a veces no es tus palabras, pero tu pensamiento, tu sentimiento. Amén. Y vamos a llegar ahí. Ahora, en cuanto a los pecados, antes de ir a la lista de todos los pecados que tenemos que enfrentar, vamos a ir ahora a la hermana Lali. Hermana Lali, que va a leer. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces es bueno, Santiago 5:16,
Es bueno que nos confesemos los pecados. Pero en y los líderes de la iglesia estamos dispuestos a escuchar a la gente si quiere compartir acerca de sus luchas. Amén. Pero nadie aquí tiene que confesar sus pecados a un líder de la iglesia antes de participar en la Santa Cena. Amén. Amén. A participar en la Santa Cena es una decisión personal que cada persona hace delante de Dios. Nadie aquí va a estar viendo quién participa o quién no participa en la Santa Cena. Si uno siente que cumple con los requisitos de creer en el Señor Jesús y de arrepentirse de sus pecados, está bienvenido a participar en la Santa Cena. Los menores de edad, bajo la supervisión de sus padres o tutores, también están bienvenidos a participar en la Santa Cena. Con tal de que ellos entiendan que la Santa Cena, que es lo que representa la Santa Cena, y se preparen de corazón para participar en ella. Ahora, una cosa que sí quiero decir en cuanto a contar tus pecados a otra persona. Siempre pidan al Señor sabiduría. Amén. Yo soy una persona, por ejemplo, y sí, eso a veces ayuda a contar a otra persona de confianza, ¿verdad? Alguna lucha que estás teniendo. Pero tienes que conocer a quién tú estás hablando. ¿Amén? Yo no soy una persona que yo voy a regar lo que tú me dijiste por toda la iglesia. Es más, por todo el mundo. Solamente yo voy a revelar algo si la persona se quiere hacer daño a sí mismo o daño a otra persona. Porque en esos casos es un caso de no solamente de gravedad, sino de seguridad, ¿verdad? Pero si son cosas personales, ¿verdad? Uno tiene que seguir Mateo 7:12. Trata a los demás como uno quiere ser tratado. Yo no quiero que la gente sepa todas mis infracciones delante del Señor y todos mis pensamientos malos y sentimientos malos. Yo no quiero que la gente sepa eso. Entonces, ¿para qué yo lo voy a regar a otras personas? Lo de otras personas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque desafortunadamente hay personas, hasta en el ministerio, que no son de confianza. Amén. Y nosotros vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los requisitos para servir en la iglesia después de la Santa Cena hoy. Pero parte de esos requisitos es no solamente para que el liderazgo conozca a la gente, sino también para que la gente conozca al liderazgo de la iglesia. Tú tienes que saber que las personas bajo las cuales tú estás sirviendo en realidad tienen un corazón para con el Señor. Amén. Y que no están usando el evangelio, por ejemplo, para sacar provecho o para hacer daño. Porque hay personas que usan el evangelio para hacer daño. Yo no voy a hablar hay ejemplos hoy en día muy claros. Y como yo he dicho, yo estoy usando sabiduría en lo que yo digo aquí online y todo, porque yo quiero que sigamos. Yo estoy en el proceso de tratar de averiguar la mejor forma de promover nuestros servicios. Pero ejemplo de la historia perfecta eran los dueños de los esclavos y los mismos conquistadores de España, ¿verdad? Que usaban, dije, la palabra de Dios para justificar sus crímenes. ¿Amén? Justificar quitar las tierras. Justificar mantener la gente en pobreza. Justificar tener esclavos. Y de ahí sale el refrán afroamericano que dice: no todo lo que hablan del cielo se van para allá. Y es cierto. Hay personas que pueden tener el traje más lindo, tener todo lo que tú creas que debe de, no, esta es una persona de Dios, y esa persona no es nada de Dios. Amén. Lobo vestido de oveja. Muy importante. Entonces, cuando hablamos de confesarnos, podemos estar confesándonos con un hermano en Cristo de confianza o con un líder de confianza, pero nada más yo les quiero siempre dar sabiduría, que cuando ustedes se van a confesar algo, que sea con cuidado, amén, y sabiduría, amén. Es un proceso muy lindo, y nosotros, por ejemplo, en el retiro
tuvimos unos tiempos muy lindos de liberación. Y las personas pudieron soltar muchas cosas del pasado. Y hasta del presente. Amén. Un aplauso. Pero yo creo que los que fueron al retiro lo saben. Eso no se ha regado en todo el mundo, lo que se dijo ahí. Amén. Es algo confidencial. Y tú tienes que tener una persona que hace liberación. Tiene que tener el profesionalidad de saber cómo mantener lo confidencial, confidencial. Y eso no tiene nada que ver con tener un título universitario. Porque hay chismosos que tienen todos los títulos que uno pueda pensar. Amén. Y que son muy inmaduros. Y hay personas que tal vez ni siquiera tienen un diploma de la high school, pero saben. Son gente que tienen una actitud profesional. Y son mejores para el ministerio que las personas con todo su título en la pared. Gloria al Señor. Ya hemos hablado entonces de confesarnos, el rol, el papel de confesarnos. O sea, que uno se confiesa con Dios, uno tiene que confesarse con Dios. Y si tú sientes la necesidad de confesarte con una persona, buscar a alguien de confianza. Amén. Gloria al Señor. Y que te va a guiar en el camino del Señor. Porque tú puedes, si tú buscas una persona del mundo para confesarte, aunque esa persona lo mantiene todo confidencial, puede ser que la persona te diga cosas como que tú robaste, pero saliste con la tuya, está bien. Piénsenlo. ¿Cuántas personas no dirían así? ¿Qué importa? Nadie sabe. Dios es el dueño de todo, entonces a Él no le importa. ¿Verdad? ¿No le robaste nada a él? Pues déjalo así. Aleluya. Bueno, eso, no vamos ni a entrar ahí, hermana. Esa es otra prédica para otro día. Aleluya. Amén. Y les digo una cosa, a veces, hermanos, a veces uno cree que esas leyes son tan complicadas que a veces uno cree que está haciendo todo bien y después se da cuenta que no lo estaba haciendo bien. Amén. Por eso, 1 Juan 1:8-10 es cierto. ¿Verdad? Si decimos que no hemos hecho un error o que no hemos cometido pecado, hacemos a Dios mentiroso. Amén. Entonces yo lo dejo ahí, pero tienes razón. Gloria al Señor. Ahora, hay ciertos pecados que nos mantendrán fuera del cielo si lo practicamos. Tú haces esto, puede ser que uno haga un error, se arrepiente, está bien. Pero si esto es un hábito en tu vida, no vas a ir al cielo. Y gente soltera, los jóvenes, los solteros, amén, desde la más grande hasta la más joven, no se junten con personas que están en esto. Yo me acuerdo, mi esposa es muy sabia, porque ella había tenido experiencia conviviendo con un alcohólico. Yo creo que fue la primera salida, ella me preguntó, ¿y tú bebes alcohol? Como, ¿tú sabes cuando tú tiras como algo en la conversación como de forma muy casual? Yo no sabía que era detective. Ya me había rebuscado toda la información. Yo no sabía que, porque yo no soy así. Yo voy a salir contigo, ok, pues vamos a juntarnos. Yo no voy a ser detective, pero ya ella sabe. Yo creo que hasta el social tal vez lo sabía. Pero me hace esa pregunta. Y yo le dije, a mí no me gusta, algo como que no. No, y es la verdad. A mí no me gusta el alcohol. Yo prefiero que tú me des como sidra sin alcohol. Si va a ser como un, en vez de champaña, que me des sidra. Porque no me gusta, es que no me gusta el sabor del alcohol. Amén. Jugo, dame jugo. Y ella dijo, tú pasaste la prueba, porque ella no quería estar más con una persona que bregaba con esos problemas. No busque repetir los errores de tu familia. Amén, amén. No lo busque.
Si son tantas las cosas, si tu mamá era una persona envidiosa, varones, y yo no estoy diciendo que eso es así, pero si es así, no busque una envidiosa. No busque una persona amargada, que lo que tienen los demás siempre lo quiere tener, que va a la iglesia con la cara de cebolla. Y esa hermana, ¿dónde consiguió ese anillo? Y esa hermana, ¿dónde consiguió ese carro? ¿Y por qué yo, el Señor no me bendice a mí? Yo tuve que decir a alguien esta semana, que me estaba criticando porque dije que yo voy de vacaciones. Le tuve que decir, yo he trabajado de gratis en el ministerio por 20 años. Y Dios bendice a cada quien de una forma diferente. Y hubiera podido agregar, la iglesia no me está pagando las vacaciones. Mi esposa me está pagando las vacaciones. Con lo que ella ganó por otro lado, porque yo pago la mayor de la cuenta para la gloria del Señor. De otro lado, no de aquí del ministerio. O sea que si tú quieres criticar, ven, que el Señor te bendiga. Porque si yo no soy suficientemente bueno para ti, si soy suficientemente bueno para Cristo, eso es todo lo que necesito yo. Gloria al Señor. Y hembras, si tu papá era un hombre borracho, no busque un borracho. Si tu papá era un hombre que era violento, no busque eso. Si era una persona que pegaba, bueno, que engañaba a tu mamá, no busque lo mismo. Busca a alguien de Dios. Y yo los quiero tener todos aquí en la iglesia, pero si tienen que buscar en otro lado, porque somos una iglesia chiquito, ¿verdad? Búscalo en otro lado, pero que sean de Cristo. Amén. De Cristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Y que tengan cuidado también. Porque yo digo, hay iglesias que están mal. Amén, también. Amén. Así es. Estaba leyendo de una iglesia que dice que, yo no sé si en todos los sitios que ellos operan, pero en algunos de los sitios, tú sabes, en el retiro nosotros teníamos todos los pecados, que, ¿verdad?, que estamos arrepintiéndonos y todo eso. Pues en vez de botarlo, lo guardan. Y si tú te quieres salir, entonces te tratan de como sobornar para que tú no salgas. Mira, aquí, lo que Cristo no hace, Cristo hace borrón y cuenta nueva. Aquí, no, aquí está tu sobre. Tú estabas en la droga. Tú hiciste fornicación, tú hiciste adulterio, mira. Tengan cuidado a dónde se van a meter. Pero busquen gente de Cristo. De Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Ya yo voy a dejar eso ahí porque yo sé por dónde yo puedo ir y no quiero ir ahí. Aleluya. Pecados que te pueden excluir de ir al cielo. Marcos 11:25. Cuando lo tienen, que digan amén. Que pueden llamar a Josiah porque ya pronto viene su versículo. El próximo versículo es el de Josiah. Era Hebreos 11:6, ¿verdad? Ok, Marcos 11. Yo quiero que estos jóvenes estén activos. Cuando yo veía que no querían orar en los servicios, yo decía, bueno, si no quieren orar y les gusta leer, vamos a hacer que lean. Gloria al Señor. Hebreos 11:25. ¿Lo tienen? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Falta de perdón, hermano. Yo he escuchado un testimonio de una ministra que alguien tuvo una visión del infierno y la vieron ahí
porque ella rehusó perdonar a su marido que le traicionó con otra mujer. O sea, que tú puedes servir al Señor toda tu vida, puedes tener una apariencia maravillosa, pero si tú no perdonas de corazón, nosotros le hemos dicho muchas veces, perdonar no quiere decir que tú confías, pero sí quiere decir que tú le deseas todo lo mejor a esa persona, que tú oras por la persona cuando el Espíritu Santo te pone a orar por ellos, le ayudas en lo que tú puedas ayudar, amén, le saludas si tú le ves, le tratas de forma educada. Gloria al Señor. Perdonar. Si no perdonas, no vas a ser perdonado y te vas para el infierno. Gloria al Señor. Entonces, hermano Josiah, versículo. Un aplauso. Señor, te diga, bendiga. La palabra va a ser leída. La palabra que va, se diga va a ser leída. Va a ser leída. En Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradarle a Dios. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador que de los que buscan. Amén. Gloria al Señor. Puedes bajar a tu clase, pero excelente, Josiah. Excelente. Amén. Amén. Para los que no lo crean, yo, cuando yo tenía la edad de él, yo no hablaba español. Ah, entonces, no crean que estos niños no les podemos retar para que no puedan desarrollar otro idioma, porque no es verdad. Yo aprendí el español como bebé con mi abuela, pero después hablando inglés todo el tiempo en la casa, yo lo perdí. Y después yo lo cogí de nuevo. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor. Eso estuvo muy lindo. Su pasaje, sin fe. Si tú no tienes fe que Dios existe, si tú crees que Dios está ahí con un martillo para castigarte en vez de premiarte, no puedes agradarle. Esos conceptos errados de Dios te excluyen del cielo. Gloria al Señor. Gálatas 5, 19. Cuando lo tienen, que digan amén. Yo sé que esto es pesado, pero a veces la gente dice, no, él va a hablar de la inmoralidad sexual y de la droga. Que sí, okay. Pero hay muchas cosas que no tienen nada que ver. Nada que ver con los actos exteriores, sino que tienen que ver con la vida interna de la persona. Gálatas 5:19, ¿lo tienen? Amén. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación. Adulterio, tú estás casado y tienes relaciones fuera de tu matrimonio. Fornicación, no estando casado, tú tienes relaciones fuera de tu matrimonio. Bueno, tienes relaciones. Porque el único lugar donde no es perversión tener relaciones es dentro de matrimonio. Amén. Dios creó el sexo para ser algo lindo, pero dentro del matrimonio, no fuera. Amén. Y no se dejen jóvenes y
Y solteros, no se dejen llevar por la carne ni por el mundo. Amén. Porque si su pastor pudo esperar tantos años y la gente se reía de mí, hasta había algunos que me estaban tildando que era de la otra banda. Porque cuando tú tienes 39 años y tú nunca has estado con nadie, tu primer beso fuerte era a los 28 años. Gloria al Señor. No, y la gente te pone presión y te dicen, pero tú no sabes lo que te estás perdiendo. Yo no estoy, si no es con Cristo, yo no estoy perdiendo nada. Nada. Y si tú me quieres a mí, tú me vas a querer tal como yo soy. Gloria al Señor. Se van a reír. Se van a reír, pero había mi... Bueno, yo tuve una sola novia seria fuera de María. Yo digo seria porque lo de la niñez, tú sabes, eso no, en realidad. No había muchas y no cuentan. Pero esa muchacha una vez se puso tan prendida que comienza a tratar de quitarme la camisa. Y yo le dije que no. Le dije no. Está desabrochando los botones. Yo dije no. Porque el hombre de verdad puede decir que no. Y el hombre de verdad que sabe valorar a una mujer, muchachas que están aquí, si el hombre te está diciendo no, hazme esto, hazme lo otro, va, molestándote, sabe que ese hombre no te conviene. No te conviene. Mejor uno solo que mal acompañado. Gloria al Señor. Aleluya. Inmundicia, lascivia. No me comiencen a decir que el Espíritu Santo está ahí contigo mirando pornografía. No me vengan a decir a mí que el Espíritu Santo está ahí contigo mirando una película R y la gente está ahí diciendo y no se ve nada, pero se oye. No me venga con los cuentos. El Titanic para mí, ese bote, porque yo vi la película, pero necesita hundirse. Porque ahí se ve que no se ve, pero se ve. Eso, ¿el Espíritu Santo está contento con eso? Se puso callado aquí. Yo no te voy a decir qué hacer o qué no hacer, pero ponte a pensar. ¿Tú estás viendo eso? ¿El Espíritu Santo está contento contigo? Idolatría, cualquier cosa que más importante para ti que Dios es un ídolo. Si el trabajo, mira gente, hay mucha gente que tienen ese gozo, yo quería, ¿verdad? Motivado para el Señor, se les aparece un trabajo el domingo y ya tú no le ves más. Han pasado más de uno por esta iglesia que ha sido así. Yo no digo que un día uno no va a trabajar, pero yo digo todos los domingos. No. Eso es un ídolo. Aleluya. O si tú tienes la pareja que te dice, pues yo no quiero que tú vayas a la iglesia. O los hijos, yo no quiero ir a la iglesia. A veces mi Gabrielita dice, yo quiero quedarme en casa. Yo le digo, bueno, lo siento. El Señor te dio todos estos juguetes. Amén. Tenemos que ir a alabar al Señor. Hechicería. Yo no soy Capricornio, hermanos. Este es mi signo, el signo de la cruz. Yo no soy Capricornio. No me lea el horóscopo, no me lea la taza, no me lea las hojitas, no me dejo un bañito de la botánica. El nombre de las que la sangre de Cristo te reprenda. La única liberación que yo voy a conseguir va a venir en el nombre de Jesucristo por el medio del arrepentimiento. Amén. Aleluya. Aleluya. Enemistades. Pleitos. Hay personas que nunca están contentos.
Siempre están busca pleito, lo llaman en el Caribe. Un busca pleito. Siempre está buscando un pleito. ¿Verdad? Por la cosa más mínima no están conformes. Celos. O sea, que la gente habla de que, ah, no, claro, la inmoralidad sexual, se sabe que uno no va a ir al cielo. ¡Celos! Eso está aquí. Pero cuando tú siempre estás, ah, no, ¿por qué yo no puedo ser bendecido como fulano? Mucha gente agria en el cuerpo de Cristo. No todos los que hablan del cielo se van para allá. Iras. Cuando tengo un dedo para allá, tengo tres hacia acá. Iras. No te puedes ir de 0 a 10. Y sabes lo que pasa, mucha gente es herida por dentro. Y la liberación es un proceso de por vida. Siempre vamos a darnos cuenta, no, eso tiene que ser sanado. O algo nos pasa y después eso, fuimos sanados de todo, pero ya es otra cosa para recibir la curación del Señor. Amén. Entonces, y a veces esa ira proviene de ahí, de ser herido. Yo sé que en mi caso es así. Es como cuando tú has sufrido, como dicen, como el trauma de posguerra, ¿verdad? Y algo te recuerda de algo que te pasó en el pasado y tú te pones como histérico. ¿Amén? Me ha pasado a mí. Yo no sé ustedes. No, como la forma que fulano me está tratando me recuerda cuando me hicieron esto. Y ya. ¡Ah! Gloria al Señor. Pero tenemos que estar haciendo, ¿qué, hermanos? Trabajando en eso. Contiendas. Disensiones. La persona que siempre está buscando dividir. Amén. Herejías, falsa doctrina. Y no es que vamos a ser perfectos necesariamente en nuestras creencias, pero hay algunas cosas que sí tenemos que estar bien en eso. Como creer en Jesucristo, recibirlo como nuestro Señor. Envidias, miran, tienen celos y también tienen envidias. Dos veces está. Son palabras sinónimas. Y ponen envidias al lado de que homicidios. Y recuerden, hermanos, infanticidio es una clase de homicidio. Y recuerden, hermanos, el aborto, a veces uno no sabe qué ha pasado en la iglesia. Y hay personas en nuestras iglesias que tal vez no van a decir que tuvieron un aborto o que su novia tuvo un aborto, porque hombres tenemos que ser reales. Hay mujeres que a veces abortan porque sienten que no tienen el apoyo del hombre con quien tuvo la criatura. Y entonces, homicidio. Si tú fuiste parte de un aborto, tienes que arrepentirte. Porque eso es un homicidio. Amén. Borracheras. Eso incluye la marihuana. Mano, no importa que sea legal. Mi escuela es un gran problema ahora. Un gran problema. Los muchachos que vienen con ese olor al salón de clase, están todos calmados. Yo sé que han estado en la escuela fumando. Hasta hubo una muchacha que se enfermó en la escuela comiendo algo con marihuana. Tuvieron que cerrar todas las puertas de la escuela para recoger a esa muchacha. Y cuando yo hice la pregunta en la última reunión del personal de la escuela, el mismo hombre de seguridad para todo el distrito dijo, mira, el alcohol no es legal, el alcohol es legal, pero no vamos a venir borrachos a la escuela, ni siquiera vamos a tomar trago en la escuela y vamos a venir a fumar marihuana en la escuela. Drogarse y emborracharse es lo mismo, porque está fuera de ti. Orgías y cosas semejantes a estas. O sea que si tú me dices a mí, bueno, marihuana no está en esta lista, cocaína no está en esta lista, hermanos, cosas semejantes a estas lo cubre. Amén. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, si es un hábito,
no heredarán el reino de Dios. Te vas para el infierno. Se puso callado aquí. Tenemos dos pasajes más para alegrarnos el día. Primera de Corintios 6, 9. Cuando lo tienen, que digan amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ya lo mencionamos, ni los idólatras, ya lo mencionamos, ni los adúlteros, ya lo mencionamos, ni los afeminados. Si yo soy un hombre y me voy a vestir de mujer, eso será afeminado. Si yo soy un hombre y me estoy pintando las uñas, amén, y poniéndome taco. Ustedes se ríen. Yo tengo un amigo que yo oro por él y yo lo quiero. Amén. Porque tú eres mi amigo. Yo no lo conocí así, pero después se volvió así. Si tú eres mi amigo, tú eres mi amigo. Yo no te voy a dar la espalda. Tengo familiares que viven en el estilo de vida homosexual. Yo no te voy a dar la espalda. Rehúso hacerlo, porque el amor de Cristo, cuando yo estaba en el fango, Cristo estaba conmigo. Cuando yo estaba abusando droga, Cristo estaba en el fango conmigo. Porque yo nunca he sido de tomar, pero de abusar droga sí. ¿Amén? Entonces, ¿cómo yo voy a decir? Mi pecado es mejor que tu pecado, entonces yo no voy a estar contigo. Te reprendo, Satanás. Bueno, padres, reprende a Satanás en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Ni los que se echan con varones, los homosexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los ladrones. Aquí vienen los ladrones. Ni los avaros, la gente que quiere. Y mira, los pobres a veces son los más avaros que hay. Amén. La avaricia. Que para tener, ¿cuántas personas no se ha visto que han matado por $20? Después resulta que nada más consiguieron $20, $30. Avaricia. Ni los borrachos, ni los maldicientes. Hay que decir adiós a Toño, a Pierda, a Tuñir. Yo no los digo, yo hago algo que rima con eso. Tengo un relajo con los muchachos de la escuela que están diciendo todo el rato, no, que esto, que lo otro. Yo cambio las palabras y se lo devuelvo. Maldiciente, no, ¿tú crees que en el cielo el Señor va a decir, tú vas a decir a Dios, a Dios del Toño? Y va a estar saludando a los hermanos. Muchacho del Toño. ¿Tú crees que eso va a pasar? No hay ninguna cosa. Eso no va a pasar, hermano. Pero hay cristianos que hablan así. Siguiendo a Cristo y diciendo el tulo. Ni los estafadores. Quiere sacar dinero de la gente de forma deshonesta. Heredarán el reino de Dios. Uf, se puso callado aquí. Apocalipsis 21:8. Y yo hablo las cosas como son. Porque yo he escuchado cristianos usando malas palabras, por ejemplo. 21:8. Pero los cobardes. Los cobardes. Cristo te dice, comparte mi palabra con fulano. Tengo miedo. Pídele al fulano si quiere oración. Yo no digo que todo el tiempo lo vamos a hacer, pero si el Espíritu Santo te lo pone, tienes que hacerlo. Porque ¿sabe qué? Los cobardes están junto aquí con los homicidas. Los cobardes e incrédulos. ¿Tú no crees en la cosa del Señor? ¿Sabe qué?
¿Tú crees que Dios nada más te va a castigar o no hace nada? ¿O tú estás perdiendo baba orando? No va para el cielo. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Hay personas que viven por el refrán, desde que inventaron las excusas, nadie queda mal. ¿Amén? En vez de ser honesto y decir, mira, yo no quiero ir, estoy cansado, no quiero ir. No, es que estoy enfermo. Y después te ven en el Facebook, en la playa. Ah, no, que me sanó el Señor. Señor me sanó. ¿Sabes qué? Hay mentira piadosa. Pero la única mentira piadosa es que si tú vas a salvar la vida de alguien por medio de la mentira. Es la única mentira piadosa. Éxodo 1. Cuando lo tienen, que digan amén. Tú ves, es por eso que nosotros nos comulgamos o hacemos la Santa Cena todos los domingos. Porque si yo hiciera esto todos los domingos, nunca saldríamos de la iglesia. Uno tiene que saber qué es lo que está haciendo. Éxodo 1:18, cuando lo tienen que digan amén. Aquí dice, y el rey de Egipto. No, vamos a comenzar con el 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Verdad? O sea que estaban matando a los niños. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Mintieron. ¿Pero para qué? Como la gente que escondió a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Como la gente en este país que escondían a los esclavos que se estaban escapando del sur. Era para preservar la vida de alguien. ¿Y qué pasa? El versículo 20, por su mentira dice, y Dios hizo bien a las parteras. Porque era una mentira verdaderamente piadosa. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Entonces, ya terminamos la lista. Gloria al Señor. ¿Están aliviados? Si usted está practicando un pecado y no sabe cómo parar de hacerlo, arrepiéntate. Arrepentirse solamente significa pedirle a Dios que te perdone y que te bendiga a dejar de pecar. Después de arrepentirte, siéntate libre de participar en la Santa Cena. Entonces, después del servicio, habla conmigo o otro líder para que puedas conseguir la ayuda que necesitas para tener la victoria en la batalla que está enfrentando. Que todos estamos en proceso de una manera u otra. Amén. Entonces, primero creer en Jesucristo, examinarse, arrepentirse y tres, amén. Cuando tú participas en la Santa Cena, recuerda el poder milagroso de los elementos de la Santa Cena. Y ahora necesito a mi hija Destiny, que va a venir a leer su pasaje. Yo no tengo que ponerme mi máscara, porque si estamos en la misma casa. Amén. Gracias.
Mateo 26, 26 a 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces aquí vemos, amén, gloria al Señor. Tenemos que recordar el poder milagroso de los elementos de la Santa Cena. Es el tercero. Y eso, junto con una oración especial que yo hice el jueves, me impactó esta Santa Cena, esta semana, grandemente. Amén. Esa sangre te borra todos los pecados. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y ese cuerpo, si vamos a Primera de Pedro 2:24, vamos ahí. Cuando lo tienen, que digan amén. Bueno, al menos los niños están contentos. No están dormidos. Primera Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ese pan y ese jugo, en este caso, o vino, te da fuerza para vivir bien. Para vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere. Y aquí también dice, vivamos, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Yo voy a mostrarles algo. Esa curación no es solamente una curación emocional y espiritual. Es una curación física. Aleluya. Mateo 8, 16. Cuando lo tienen, que digan amén. Aquí dice, 8:16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. No a los que tenían nada más dolor de cabeza, a todos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea que no solamente es, hermanos, una curación espiritual, emocional que uno está recibiendo por medio de esos elementos. Es una curación física también. Gloria al Señor. Yo soy testigo. Yo quiero ir a Isaías 53. Cuando lo tienen, que digan amén. Ya estamos casi ahí. Aquí dice, y esto está en las vitaminas de Dios. ¿Quiénes están usando las vitaminas de Dios? Gloria al Señor. Yo veo unas cuantas manos. Yo estoy tratando casi todos los días. Yo creo que ayer yo fallé, pero básicamente todos los días yo estoy usando esa vitamina. Y este es uno de los pasajes ahí.
Gloria al Señor, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, el castigo de nuestra paz. Leímos de la paz. No vivas sin paz, porque Cristo murió para darte paz. No menosprecies esa cruz viviendo con ansiedad. Gloria al Señor. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ya la manifestación de esa profecía en Mateo 8 no era nada más una curación emocional y espiritual, sino física. Hermanos, para la gloria del Señor, yo soy testigo. Hay luchas en mi salud, pero en el espíritu yo soy sanado. Y yo puedo ver cuando yo, mi primer prédica después del COVID, me acuerdo, yo estaba sentado. Que yo soy un guerrero. No se compara ni en un dedo, pero leí la historia de un soldado ucraniano que sufrió heridas y siguió luchando. Y soldados cristianos tenemos que ser así. Tú sigues luchando lo que tú puedas. Entonces mi primera prédica, sentado, fue en ese tiempo virtual la iglesia. Entonces yo dije, ¿sabe qué? Vamos a grabar esto en pedacitos. Y ahora yo puedo cantar hasta mejor que antes. Gloria al Señor. Porque la curación de Cristo no solamente es que me limpió mis pecados, me dio paz, es también para curación física. La única enfermedad que no te va a sanar es que si el Señor te está preparando ya para irte para el cielo. Gloria al Señor. Pero si es otra, cualquier otra enfermedad, hermanos, gloria al Señor, curación. Última cosa, o sea que creer en Cristo, arrepentirse, recordar el poder milagroso de esos elementos. Y último, cuando se toman los elementos en grupo, espere que la persona que está dirigiendo la Santa Cena te indique para tomar los elementos. Así toda la congregación puede experimentar un momento especial de unidad espiritual al tomar todas las personas los elementos al mismo tiempo. Entonces, ahora hemos hablado de los pasos de prepararlo y ahora lo vamos a hacer. Amén. Si usted no se siente preparado para tomar la Santa Cena hoy día, no tiene que hacerlo. Amén. Nadie te va a... Yo no estoy mirando, fulano tomó y sutano no tomó. No. Pero si no está participando en la Santa Cena, toma el momento para reflexionar y para orar y así acercarte al Señor. Amén. Pero yo les invito a todos que participen. Amén. Gloria al Señor. Primera cosa que vamos a hacer es confesión de fe, la oración de salvación. Amén. Entonces que todos repitamos. Padre Santo, gracias por mandar a Jesucristo a morir por mí. Y gracias por resucitarle de los muertos. Señor Jesús, te confieso hoy como mi Señor y Salvador. Dirige mi vida. Padre Santo, perdóname por mis errores y guárdame siempre a tu lado. Bendíceme a ser cada vez más como Cristo, cada día. En el nombre de Jesucristo, yo pido. Amén. Aleluya. Ahora, qué lindo que los que han podido se hayan parado. Vamos ahora a arrepentirnos.
Aleluya. Uno o dos minutos para arrepentirnos. Aleluya. Si hay alguien que necesita más tiempo para arrepentirse, que alce la mano. Aleluya. Entonces, Reverendo Luis, si puedes mover la pantalla para que vea lo que yo voy a hacer aquí. Hermanos, en caso de que alguna vez te ves en una situación que no puedes salir de tu casa, como estábamos en la cuarentena con el COVID, o si tú estás bien enfermo y no puedes salir. No, está bien. Gracias. Puedes coger cualquier pan o galletica. Amén. Y sal para la comunión. Puede ser jugo de uva, porque habla del fruto de la viña. Amén. O puede ser vino, porque uno no va a emborracharse con un vasito así. Gloria al Señor. Pero yo le digo eso porque esto tiene poder. Si uno lo hace con el corazón correcto. Pueden referirse a este servicio en el futuro. El título es La Santa Cena en la Casa. Porque todo lo que está aquí, mira, este vaso. Si tú miras el servicio en inglés, lo hicimos con vasos así. Tú no tienes que tener un vasito, tú no tienes que tener cosa dorada, tú no tienes que tener nada de eso para tener la Santa Cena. Lo que tienes que tener es el corazón hacia el Señor. Amén. Entonces ahora yo voy a pedir a la hermana Carmen y a la hermana Brenda que vengan a repartir los elementos. Amén. Sí, yo creo que sí. Y si no hay, eso es excelente. ¿Tú sabes por qué? Porque entonces preparo más, como se haría en la casa. Gloria al Señor. Eso es, sí, ella puede repartir la sangre. Oh, espérate, vuélvete. Yo hice un error. Se me olvidó algo muy importante. La oración. Venga. Ponlo aquí de vuelta. Porque esto fue algo que me bendijo mucho el jueves. Me bendijo, pero sobremanera grande. Padre Santo, en este momento, Señor, pueden hacer una oración como esta. Yo te pido, Señor, que este jugo, Señor, sea la sangre de Jesucristo. Amén. Oh, aleluya. Que tenga la vida de Jesucristo. Aleluya, porque tú dices que la vida está en la sangre, según Levítico 17:11. En Juan 1, 4 y 5. Aleluya, tú dices que la vida de Cristo es la luz de Cristo. Esa luz quita toda oscuridad, Señor. Aleluya. Y este pan, Señor, te pido que sea tu cuerpo, que sea el cuerpo de Cristo. Aleluya. Que nos trae curación, no solamente para nuestras almas y nuestros espíritus, sino también para nuestros cuerpos. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén.
Ok, ahora sí. Ahora sí se pueden repartir. Aleluya. 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 Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te amo, te amo, te amo, te amo. Eres la rosa de Sarón para mí. Te amo, te amo. Y algún día tu rostro veré. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo más que nunca, Señor. ¿Ya se repartió todo? Gloria al Señor. Te amo, te amo, te amo. Tú eres la rosa de Sarón para mí. Te amo, te amo, te amo. Y algún día tu rostro veré. Primera de Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¡Aleluya! Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¡Aleluya! Haced esto en memoria de mí. Padre Santo, Señor Jesús, gracias por comprar nuestra curación espiritual, emocional, física, nuestra curación total en esa cruz, por entregar tu cuerpo por nosotros. Aleluya, gracias, Señor, que comamos el cuerpo de Cristo.
Aleluya, oh aleluya, oh gracias por tu curación, Señor Jesús, en nuestros espíritus, alma y cuerpo. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Padre Santo, bendícenos a siempre quedarnos con Cristo. Amén. Aleluya, gracias por borrar nuestros pecados con esta sangre, por darnos la vida de Cristo para que podamos seguir adelante. Guárdanos siempre, Señor. Oh, aleluya. En el nombre de Jesucristo, que tomemos la sangre de Cristo. Aleluya, se pueden recoger los vasos vacíos, amén. Y ahora tengo otra canción para ustedes. Aleluya. Me alegro cuando yo lo pienso, lo que ha hecho para mí. Yo me gozo cuando yo lo pienso, lo que ha hecho para mí. Me alegro cuando yo lo pienso, lo que ha hecho para mí. Yo me gozo cuando yo lo pienso, lo que ha hecho para mí. Curación cuando yo lo pienso. Curación cuando yo lo pienso. Fe cuando yo lo pienso. Fe cuando yo lo pienso. No sabes cómo yo sé. No sabes cómo yo sé. No sabes cómo yo sé. Ha hecho para mí. No sabes cómo yo sé. Ha hecho para mí. Fuerza cuando yo lo pienso. Ha hecho para mí. Fuerza cuando yo lo pienso. Ha hecho para mí. Paz cuando yo lo pienso. Ha hecho para mí. Paz cuando yo lo pienso. Ha hecho para mí. Liberación cuando yo lo pienso. Ha hecho para mí. Liberación cuando yo lo pienso. Ha hecho para mí. Amor cuando yo lo pienso. Ha hecho para mí. Amor cuando yo lo pienso. Ha hecho para mí. Aleluya, gloria al Señor, gracias Señor. Me alegro cuando yo lo pienso. Ha hecho para mí. Me alegro cuando yo lo pienso. Lo que ha hecho para mí. Canto cuando yo lo pienso. Ha hecho para mí. Danzo cuando yo lo pienso. Ha hecho para mí. Grito cuando yo lo pienso. Ha hecho para mí. Adoro cuando yo lo pienso. Ha hecho para mí. Alabo cuando yo lo pienso. Que ha hecho para mí. Alabo cuando yo lo pienso. Que ha hecho para mí. Me alegro cuando yo lo pienso. Que ha hecho para mí. Me alegro cuando yo lo pienso. Que ha hecho para mí. Me gozo cuando yo lo pienso. Que ha hecho para mí. Gozo cuando yo lo pienso. Que ha hecho para mí. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gloria al Señor, amén. Aleluya. ¿Cuántos fueron bendecidos con esa comunión? Aleluya. Con esa santa cena, gloria al Señor. Pueden llamar a los niños. Amén. Vamos a tener nuestro diezmo y ofrenda. Y yo voy a pronto dejar el servicio en las manos de la reverenda Juana, hermana María, hermana Brenda. Aleluya, nuestro comité de organización de la iglesia. Lo que yo quiero decir en lo que vienen los niños, si la ofrenda, es que, hermanos, servir al Señor es un privilegio. Hoy va a haber la oportunidad de inscribirse para trabajar en diferentes áreas. Pero recuerden que servir es un privilegio. Y
Puede ser que usted se inscriba para una cosa, pero todos los puestos tienen que ser aprobados por los pastores de la iglesia, por el presbiterio. Amén. Porque nosotros vamos a orar y vamos a asegurarnos que en el espíritu hay como ese sentir de que ese es el lugar correcto para cada persona en este momento. Amén. O sea que ustedes están expresando su interés, pero nosotros como los responsables de esta iglesia vamos a orar para asegurarnos que ese privilegio es para ti en este momento. Amén. Entonces, yo quería que eso quedara claro, porque esto no es una cosa como que, ah, no, yo estoy poniendo mi nombre aquí y definitivamente esto es mi puesto. Amén. Eso es muy importante. Antes teníamos como más restricciones. En este momento probablemente los requisitos principales van a ser al menos 6 meses en la iglesia. Y todo el mundo aquí ha cumplido ese requisito. Y también para algunos puestos el bautismo en agua es importante. Amén. Sobre todo las personas, porque queremos que cada ministerio tiene una persona que sea como el asistente o el segundo asistente, ¿verdad? Para esas posiciones de como ayudar, en reemplazar en caso de que el director de ese ministerio no está, va a ser importante el bautismo en agua. Pero para servir, creer en Cristo y 6 meses en la iglesia probablemente va a ser suficiente, pero también nosotros los pastores tenemos que orar acerca de todo esto. Amén. Porque no queremos que ustedes estén haciendo algo que no les conviene. Amén. Y tampoco, también tenemos que proteger a la iglesia. Amén. Una de las áreas, por ejemplo, que es muy delicada es lo de los niños. Y es un ejemplo de cómo el mismo, fuentes que no ni siquiera sean tanto de Dios, pueden enseñarte algo importante. La compañía de seguro de nosotros nos avisó hace años atrás instituir una póliza de que el que trabaja con los niños tiene que estar en la iglesia por al menos 6 meses. Porque la gente que quieren abusar a niños, cuando ven que tienen que esperar un tiempo para estar con los niños, se van a otro sitio donde es más fácil tener acceso a los niños. Y desde aquel tiempo nosotros hemos implementado esa póliza con los niños y otras cosas más. Que si tú te inscribes para trabajar con los niños y nosotros oramos y sentimos en el espíritu que esa posición es para ti, vas a recibir un entrenamiento para trabajar con los niños, hablando de todas las pólizas que tenemos para proteger a los niños. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces yo quería decir eso. Y quiero llamar, aleluya, gloria al Señor. Hermana Stephanie, ¿quisieras orar por la ofrenda? Ok, ven a orar por la ofrenda. Un aplauso por lo que el Señor va a hacer. Ven aquí al púlpito. Quítate la máscara, yo pongo la mía. Father God, we want to bring this offering to your name. Let this be used for whatever you feel that is important. And whoever doesn't have anything right now to give, let them blessed offering with your heart. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Gloria al Señor, me encanta eso, que uno dé su corazón si no tiene dinero, amén. Diezmo de cero, hermano, es cero, aleluya. Pero Dios quiere 100% de corazón. Gloria al Señor, amén, aleluya. ¿Los niños tienen algo que cantar hoy o no? ¿Prepararon una canción? Hi.
libre, libre, tú me hiciste libre, libre, yo me siento libre, libre, Señor. Todas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, libre, tú me hiciste libre, 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 Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban libre, libre, corazón. Libre, libre, tú me hiciste libre, libre. Bueno, hermanos, gloria al Señor. Tenemos todavía más, pero esto no se va a transmitir. Entonces, desde la parte norteña de New Jersey, para todos los que están viendo la transmisión, este es el pastor Antonio Mencel. Les quiero mucho en el nombre de Jesucristo, y Jesucristo les quiere mucho, mucho más. Señor les bendiga.